¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Sparking Zero. Continuamos donde lo dejamos en el último episodio. Y es aquí, con la fusión de Vegito, Super Vegito, enfrentándose a Buu, con todos absorbidos, ¿no? Con Gotenks, con Piccolo, con Gohan. Vamos a continuar. No queda mucho esta saga de Buu, ¿verdad? Ha sido rapidito. Es que la verdad que va demasiado rápido esto de la historia. No me termina de gustar cómo se juega la historia de este juego, la verdad. Esperaba más uno como... pues como el Budokai Tenkaichi en su momento. Pero bueno, no pasa nada. Vegito ve la oportunidad perfecta y deja que Buu lo absorba. Por fin consigue salvar a Son Gohan y los demás. Sin embargo, al salvar al monstruo Buu con la forma que tenía al principio, el Buu actual se transforma en un ser esencial que carece de autocontrol. Se convierte en la encarnación de la destrucción absoluta y empieza a devastar la Tierra. El Kaioshin ayuda a Son Goku y sus amigos a huir al mundo Kaioshin, pero Buu no se da por vencido. Aprende a usar la transmisión instantánea y va tras ellos. Comienza el combate que amenaza con destruir todo el universo. Vale, vamos. Con el Super Saiyan 3, ¿eh? Cuidado con Kid Buu, ¿eh? Vale, mierda. Joder. Lo de la pasiva esta de transmisión instantánea, ¿qué es? ¿Solo es para moverse? ¿Acabo de tirar dos cargas de habilidad para nada? Sí. Joder. Venga. Uf. Uf, qué pelea, ¿no? Estamos teniendo aquí, ¿no? En el cuerpo a cuerpo. Es que no me deja de alejarme ni de cargar ki ni de nada. Venga, te la has comido. Venga, ahora es el momento, ahora es el momento. Uf. Joder, le voy con el Sparking, no me deja de golpearle. Vale, te la vas a comer, ¿eh? Vale, perfecto, perfecto, ha salido perfecto esto, ¿eh? A ver, lo vamos a dejar a una barra y poco, ¿no? Que le meta ahí el dragón. ¡Uf! Menos una barra, uf, qué paliza, ¿eh? Es bastante caótico Kid Buu, ¿eh? Uf, qué buena la que le he hecho aquí, ¿eh? Estoy aprendiendo, poco a poco estoy aprendiendo a jugar, ¿eh? No voy a... ¡Se me ha acabado el tiempo! Buah, estoy a opción de ganarlo seguro, ¿eh? Estoy a opción de ganarlo seguro, me ha quedado nada para matarlo. ¡Ah! Qué pena, había opción de matarlo aquí, ¿eh? Podría haber activado el final alterno a la primera. Vale, pero bueno, es factible de hacer. Y hemos perdido mucho tiempo, sobre todo al principio, con el cuerpo a cuerpo, ¿no? Que ahí golpeaba yo un poco, golpeaba él un poco. No bajábamos vida ninguno. Ahí hemos perdido bastante tiempo. Es bastante factible matarlo. Vegeta intenta ganar tiempo, pero el monstruo Buu lo derrota. Entonces aparece Mr. Satan y anuncia que él mismo derrotará al monstruo Buu. Al ver la escena, el monstruo Buu intenta matar a Mr. Satan. Pero el monstruo Buu original se separa del monstruo Buu y defiende a Mr. Satan. Sin embargo, no aguanta mucho tiempo. Son Goku, que ha estado intentando aumentar su ki, está agotado y no logra mantener su transformación. Vegeta sonríe irónicamente al darse cuenta de que todo se ha puesto en su contra, pero se le ha ocurrido una idea. Ordena a Dende y los demás que reúnan las bolas dragón de Namek. A continuación, Vegeta resucita a la Tierra y a todo el mundo que ha matado al monstruo Buu. Sí. Vegeta,
Pues mira, claro. Vegeta aquí tuvo una grandísima idea. Vamos ahí, todos dando energía. Wow, imagen mítica esta, eh. Y apareció ese guerrero. Venga, Bu. Mira, y todos felices y contentos, porque aquí acababa Dragon Ball Z. La bomba de energía acaba con el maléfico monstruo Buu y Son Goku y los demás regresan a la Tierra. Todos sus amigos vienen a recibirlos. Y sus familias también. Claro, tened en cuenta que aquí Goku llevaba 7 años muerto. Son Goku está vivo otra vez y ha derrotado a Buu. Ahora continúa su vida como un hombre de familia. Trabajando en el campo. Y hasta aquí, señores. Mira, desbloqueado Buu. Buu de GT. Sí, claro, porque el Buu de Super creo que ha aparecido ya en el manga de Super, pero en el anime todavía no se ha visto nada de él. Vale, ¿podemos volver atrás? Ah, no hay... Ah, no, objetivo, reduce la salud del monstruo Buu. No hay opción de ganar, vale. Ya, es que realmente da igual un poco si lo matas con la Genkidama que si lo hubiese matado normal, ¿no? En plan, es que creo que no puedes matarlo normal, es que... Tenías que desintegrar hasta la última célula de Buu, ¿no? Igual que ocurrió con Cell. Vale. Vale, pues entonces no hay ningún What If aquí, ¿no? Con Villito tampoco, ¿no? Y anterior a esto, nada, ¿no? No hay ningún What If aquí en la saga, ¿eh? Ah, sí, sí que hay una. Agota al monstruo Buu. ¿Y el otro qué es? Vence al monstruo Buu. Reduce la salud del monstruo Buu. ¿Cuál es el otro final? No tengo ni idea de cuál es, qué es lo que hay que hacer en el otro. Si la condición para acabar es reducir la salud, ¿cuál es la otra condición? Igual hay que esquivarle algún ataque o hay que hacer alguna historia. A ver, un momento. Reduce la salud del monstruo Buu rápidamente. Ah, vale, simplemente hay que hacerlo rápido. Vale, voy a reintentar porque ha empezado esto muy rápido. Como ya sabéis, voy a hacer un intento. Si el primer intento no lo consigo, pues lo intentaremos después. Vale. Está. Esto del cuerpo a cuerpo no nos vale para nada. Vamos a ganarle distancia y a cargar aquí. Vale. Esto ya suena mejor. Vale. Vamos. Espabila. Hostias, ¿qué me ha hecho? Hostias. Pues me ha enganchado, ¿eh? Me vale mientras no me quite el sparking. Joder. No me lo quita, pero... No voy a poder meterle la ulti. ¡Bah! Se me ha ido, tío. Vale. Vamos, tienes que darle, ¿eh? Se ha complicado este intento. Yo creo que ya no va a dar tiempo. Tendría que ser yo ahora muy rápido con el Super Saiyan 3. Vale.
とやろうぜ。これがスーパーサイヤ人3だ。時間がかかってすまなかったな。Vamos。Buf, yo no sé si con esto va a servir para reducir la salud. Yo creo que sí, ¿no? Ya con esto le va a quedar muy poca vida, sí, 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 sí. Lo que no sé si lo he hecho en tiempo, eso sí que no tengo ni idea. Tampoco sé cuál es el final que nos va a dar esto. ¿Y esto en qué acaba? No sé si el diálogo es otro, No lo sé, no me salta nada diferente, así que no creo que haya activado nada, ¿no? No he activado ningún final alternativo, ¿no? No parece, voy matando a Babidi, esto es exactamente igual. Durante el combate, Babidi ha logrado llevar al límite a Bu. Al final, este reacciona y mata a Babidi. Son Goku habla con Bu para que deje de hacer el mal. Bu le promete que parará, pero solo si puede comer caramelos y tener algún rival para luchar. Ah, sí, 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 sí que lo hemos conseguido a la primera. Son Goku les cuenta todo lo que ha pasado y resucita con la bola dragón a la gente que ha matado a Bu. Les dice que borrar la memoria del monstruo Bu resolverá todos los problemas, y todos están de acuerdo con esta medida. Monstruo Bu se ha reformado y ahora vive en la Corporación Cápsula, donde es el mejor compañero de juegos para Trunks y Son Goten. Hostia, qué bueno esto, ¿no? ¿En serio? Hostias, mira, me ha hecho gracia este, Me ha hecho gracia este final alterno, Vale, vale. Ni tan mal. Supongo que Bu acepta esto porque ve la superioridad de Goku en combate, ¿no? Y dice, bueno, pues. Goku al final. Bu al final no es malo, ¿no? No tiene maldad. El Bu gordo, ¿vale? El Bu gordo no tiene maldad. Entonces, bueno, no me parece un final. No me parece un mal final, ¿eh? Me parece un final gracioso. Efectivamente. Efectivamente, todo, prácticamente todos los rivales de Goku se acaban convirtiendo en amigos. Pues mira, probablemente tiene mucha razón, ¿eh? Sí, sí. Pues sí, tendrá que ser en otra ocasión. Vale, bueno, ha estado bien, ¿eh? Me ha gustado este final. Vale, pues con esto hemos terminado la saga de Majin Buu para Goku. Entiendo que los What If de esta saga estarán con Gohan. Sí, de que Gohan venza a Buu, supongo. De que Vegeta a lo mejor venza también a Buu. Con Gotenks a lo mejor hay algo. Quién sabe. Bueno, pasamos a la siguiente saga. Y ya esto es Dragon Ball Super. Arco de Bills, Dios de la Destrucción, barra Resurrección de Freezer. Ah, los he incluido a los dos en un mismo arco. Vale. Bueno, vamos a enfrentarnos a Bills. Virus-sama. A ver, ¿qué pasa aquí? Son Goku revive en el combate contra el monstruo Bu. Ahora se pasa el día entrenando para ser aún más fuerte. Sin embargo, está a punto de conocer a un nuevo enemigo aún más poderoso. Mientras Son Goku está entrenando, Bills, Dios de la Destrucción, se presenta en el cumpleaños de Bulma. Parece que está buscando al Super Saiyan Dios. Nadie tiene posibilidades de derrotar a Bills, que tiene poder para destruirlo todo. ¿Qué? ¿Por qué Goku se ha transformado así? ¿Si Goku se transforma en Super Saiyan Dios con el ritual? No entiendo. Por ayuda de su familia y sus amigos, Son Goku logra convertirse en Super Saiyan Dios y decide enfrentarse a Bills para defender la Tierra. La transformación esa no ha tenido ningún sentido.
いいだろう。でもこの宇宙には破壊神の僕より強いものなど存在しない。¡Ojo! Uy, pensaba que iba a entrar ya a combatir. Todavía no. Son Goku se ha llevado una buena paliza, pero no está todo perdido. Se aferra a su fuerza de voluntad para luchar contra Bills una vez más. Vale, y aquí ahora sí es donde entro yo, ¿no? Vámonos. ¡Hola, Bills! Entiendo que esto no hay opción de ganarlo. Vamos, entiendo que es imposible. ¡No, no, 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 no! Bueno. ¡Hostia, lo he esquivado! No me preguntéis cómo, Lo de que esté peleando con las manos atrás me parece humillante. Tío, me parece humillante. ¿Cómo está peleando con las manos atrás? Mira, mira, mira. Con las manitas atrás, pero esto qué cachondeo. ¿Esto qué cachondeo es? Hala, 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 hala. La calentada es tremenda, Entiendo que yo aquí lo que tengo que hacer es aguantar cierto tiempo, porque es imposible que gane ese combate. Sí, sí, la veo, tranquilo. ¿Podré activar el Sparking al menos? Vale, bueno, primera vez que estoy utilizando el Super Saiyan Dios, Bueno, ahora sí que me lo he comido de lleno. Kamehameha Dios explosivo, a verlo. Vale, ha impactado. Bueno, no está mal. Igual hay que reducir la salud de Bills hasta cierto punto. No lo sé. Tranquilito, Otra vez la misma. Bueno, igual sí se le puede vencer, Que ha empezado muy fuerte Bills, pero voy remontando. Uf, quita muchísimo, Quita muchísimo la ulti de Goku Super Saiyan Dios. Vale, puedo activar el Sparking. Sí. Nada. No me das. ¡Ah! ¡Se ha acabado! No sé si por tiempo... No sé si por tiempo o porque he llegado al límite de salud de Bills. Vale, nuevo objeto de destreza, misión de pericia Son Goku 10, espacio de equipo, nivel 15 ya, No sé cuál es el máximo, ni idea. Aunque Son Goku no gana, su empeño en luchar ha impresionado al dios. Bills y su compañero se marcha dejando la tierra intacta. Poco después, Vegeta y Son Goku se entrenan con Whis, el ayudante de Bills que también es instructor. Ambos despiertan la forma de Super Saiyan Blue y su extraordinario poder. Vale, podrías haber llamado Super Saiyan Dios Super Saiyan. Al menos la primera vez. Por otro lado, la tierra, Freezer ha resucitado gracias a las bolas dragón y llega con un ejército para vengarse de Son Goku. Son Goku intenta detener a Freezer, pero no tiene nada que hacer contra su nueva forma mejorada. Gohan no se enfrenta a Freezer, no sé de qué está hablando. Cuando Son Goku y Vegeta reciben la llamada de socorro de Bulma, Piccolo ya está muerto y la cosa pinta mal para Son Gohan. Sin embargo, la Tierra está muy lejos de donde está Son Goku para que Son Gohan detecte su ki, así que no puede viajar usando la transmisión instantánea. Justo cuando todo parece perdido, Son Gohan reúne toda la fuerza que le queda para potenciar su ki, momento en el que Son Goku lo detecta. Con la transmisión instantánea se dirige a enfrentarse de nuevo a Freezer. Vegeta.勝手にしろ。私はね、あなたに少し感謝しているんですよ。感謝？気持ち悪いこと言うなよ。初めて努力したのも、あなたへの復讐心が何よりも勝っていたからこそです。ただですね、私がどんな思いで努力というものをさせられたのか、これは私にとって。 それがどれほどの屈辱にまみれた行為だったか、あなた分かりますか？くっちゃべってねえで、早くやろうぜ。
背景孫悟空様、感謝を込めて殺して差し上げます。あ、はい、está bien, ¿eh? ¿Vamos a pelear en forma base? Vale, empezamos en forma base, ¿no? Toma, puño. Tío, cuando me empieza a enganchar así, es que no sé cómo cambiar eso. Hostia, ya va a activar el blue. Prontito, ¿eh? Y no esperamos aquí a que Freezer saque el... ¿No esperamos a que Freezer saque el dorado o qué? Mierda. Mierda. No debo dejarle golpear. Venga ya, tío, pero si le estaba pegando aquí a... Ah, vale, 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 va a transformarse, vale, vale, vale. Yo pensaba que iba a tirarme la ulti. Se ha quedado bloqueado. Me he ido a pegar y me he quedado bloqueado. ¿Por qué me he quedado ahora de espaldas? ¡Reacciona! Pero es que cuando estoy así de espaldas, ¿cómo me defiendo? Sayonara, sayonara. Quietecito, quietecito, Freezer. Que te veo muy animado ya, tío, ¿eh? Otra vez me he hecho la misma, tío. Me he hecho dos veces la misma. Joder, ¿en serio? Que me mata, que me mata el inútil de Freezer. Uf. Vale, menos mal que era por tiempo, porque ha estado a punto de matarme. Es probable que haya opción de ganar, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí que hay opción de ganar este combate. Uf, se me ha dado regular, ¿eh? Me ha metido Freezer una buena. ¿Esto qué es? Esto no acaba así, ¿no? Son Goku se cambia con Vegeta, pero Freezer aprovecha la oportunidad para destruir la Tierra por completo. Eso de Freezer pisando a Goku, esto yo no recuerdo esta imagen. Whis salva a Son Goku y sus amigos, pero el planeta desaparece. Sin embargo, Whis tiene el poder de dar marcha atrás en el tiempo, y así consiguen volver y derrotar a Freezer. Sin embargo, nada más aumentar su fuerza, Son Goku y Vegeta se ven una vez más cara a cara contra un poderoso enemigo. Esto es solo el principio. Y hasta aquí el arco, ¿no? Sí. Hasta aquí este arco que es... Bueno, el arco del comienzo de Super, podríamos decir. ¡Ah, amigo! No has vencido en el tiempo transcurrido. Esta es la original. Y luego la otra abre una rama nueva, ¿eh? Fijaos que no es un final. Tiene continuación eso. Esto de Bills... No, esto de Bills era un combate único. Pero esta tiene opción de ganar. Ah, pero llegas al mismo punto, ¿no? Ah, llegas al mismo punto, ¿eh? Vale, vale, no te pienses que... No te pienses que hay nada aquí súper especial, no. Tienes un combate ahí de por medio, tienes algo ahí de por medio. Pero luego desemboca aquí en el mismo. Igualmente, vamos a hacerlo. O voy a intentarlo, al menos. Vamos a dejarlo aunque voy a intentarlo. Vale, tengo un tiempo determinado para vencer a Freezer. No va a ser fácil, ¿eh? A ver, ¿me dejas poner pausa un momento? Es derrota a Freezer rápidamente. Vale, vale, vale. Está bien saberlo. Vale. Calentada de Freezer, vale. Calentada de Freezer, venga. Vale, calentada de Freezer, venga, vamos. Fiesta. Uf, me ha recordado eso a... al Charizard de Ash haciendo... ¿Cómo se llama el ataque este? Movimiento sísmico. Vale, activamos el blue. Y con esto, ¿qué? Vale, vale, vale. No he activado el Sparking, ¿eh? Vale, voy a llevarla hasta el final. Y vamos a hacer el Kamehameha Dios Rompe Límites. Este no lo hemos hecho antes, ¿eh?
Se lo va a comer, se lo va a comer enterito porque está cayendo. A verlo. Nani, sí, sí, Nani. Vale, bien. Bien, 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 le hemos bajado la vida una barbaridad. Va a activar el golden, vale, no pasa nada, no pasa nada, ¿eh? Voy a seguir cargando, voy a seguir cargando porque una de más de esta ya está, y está fuera, ¿eh? Vale, necesito, necesito ganar tiempo, necesito ganar tiempo para cargar aquí. Vale, bueno, está muerto ya, no, tengo, no necesito hacerle nada. Vale. He ganado, ¿no? Sí, la condición solo era ganar. Antes no he ganado. ¡Vaya Freezer! ¡Vaya Freezer! ¿Te ha caído una Freezer? ¡Buah! Es que la ulti mete. La ulti mete bastante. Y ya estoy aprendiendo a meter la ulti, que no sé si recordáis los primeros combates que era un desastre. Goku y Freezer disputan otro combate de muerte para ajustar cuentas una vez por todas. Bueno, para siempre no es porque luego Super volvió. Cuando ve la oportunidad, Freezer aprovecha para destruir la Tierra. Ah, pero aquí Goku sí está atento, ¿no? Pero antes de que lo haga, Son Goku se da cuenta de sus intenciones y le lanza un Kamehameha. Sí, de hecho, el que no se da cuenta es Vegeta. Cuando destruye la Tierra es con Vegeta. Venga, hasta luego, Freezer. ¿Y esto? Después de la derrota de Freezer aparece Champa, el hermano gemelo de Bills. Los hermanos discuten delante de Son Goku y sus amigos. En ese momento se enteran de que existen 12 universos y que el suyo es el universo 7. Bueno, esto es un final alterno, no sé. Champa no aparece en este punto. Con estas super bolas de dragón se puede invocar a Super Senron, que puede conceder cualquier deseo sin restricción alguna. Precisamente esas bolas de dragón son el premio que se concederán en un nuevo torneo que se va a celebrar, el Torneo de Destructores. Tras muchos combates feroces, Son Goku y los demás se alzan con la victoria. ¿Nos saltamos en serio todo el Torneo del Poder? ¿El Torneo del Universo 6? Cuando un poderoso ser se percata de ello, Son Goku y sus amigos deciden ir a ver al dirigente. Bueno, y este encuentro lo cambia todo. Vale, esto es la previa a la saga de Trunks. Poco después, Trunks llega del futuro a una máquina del tiempo para pedir ayuda a Son Goku y los demás. ¿Se ha saltado? Oye, tío, me parece muy feo que se haya saltado por completo el torneo contra el Universo 6. Que no es gran cosa, pero yo qué sé. Está Frost, está Kyabe, está Heat. De hecho, están todos esos personajes en el juego. No sé por qué no han dado opción a... No sé, es que por ahí puedes colar varios combates. Además, participa Vegeta, participa Piccolo, que están también sus historias. No sé, me parece una dejadez importante, ¿eh? No sé. もういいって気にすんな敵はどんな奴なんだ奴は孫悟空と名乗りました何黒い服をまとったそいつを俺たちは悟空ブラックと呼んでいました奴は地球に現れたその日俺たちに向けてこう言ったんですそれから1年戦ってきましたが もうほとんど地上に人間は残っていません母さんも俺がこの時代に来る直前にそう未来の私からのノートにこう書いてあるわあんたたちと一緒に戻ってきてほしいってこの俺に未来のカカロットを倒せと呼んだなオラじゃねえよオラのそっくりさん倒すんだタンクス Vale, vamos a combatir contra Trunks. Ok. Ah, pero esto no se va a ver, ¿no? Luego Black vuelve aquí al pasado. No sé si combatiré contra Black.
Para entender la fuerza de este impostor que se hace pasar por ellos, Son Goku lucha contra Trunks para saber lo poderoso que es. Los dos se marchan a pelear a otro lugar, pero reciben una visita inesperada. Ah, vale, vale, vale. De repente en el cielo. Uf, aquí Trunks se queda flipando, ¡Sasuga Goku-san da! ¡Ojo! ¡Hola! ¡Trunks! Vale, y ahora ya... Se viene aquí lo gordo, ¿eh? Ah, directo, eso sí, sin hablar más. Vale, Goku contra Goku. Mira, Black, un personaje que se ha visto poco en los, juegos, ¿eh? Mierda. Uf. A ver la calentada, de Black, ¿eh? Joder. ¿Qué me va a hacer? No me va a hacer absolutamente nada. Hola, Black. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo transformarme? No. Vale, vamos a llevarlo al límite. Y le vamos a tirar la Super Genki Dama, vale, perfecto. Perfecto, vale, le va a entrar fresquísima, ¿eh? Venga tú. ¿Te ha puesto con el Blue Kaioken? Sí. Vale, vamos a poner el Super Saiyan. Tiene que estar tocado Black, ¿eh? ¿Me la como? No, bien esquivado. ¿Qué te pasa, Black? ¿Qué te pasa? Venga, tranquilito, tranquilito. No te alteres, no te alteres. Ráfaga sónica. ¿Qué es esto? No lo sé. A ver. Uy, 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 uy. ¡Buah, te la comes enterita! Está guapa esta, ¿eh? ¿Cuándo utiliza Goku esto? No lo sé. Hostias, también te digo, en comparación con la Genki Dama, mirad, ¿eh? No tengo ki para... Vale, ya está, ya está. En comparación con la Genki Dama, que poco ha quitado, ¿eh? No ha quitado ni una barra entera. No creo que aquí haya nada de ganar a Goku Black. Es imposible que Goku en este punto gane a Goku Black con un Super Saiyan normal. Black es arrastrado de nuevo al futuro. La distorsión espacio-temporal de la que salió Goku Black lo engulle y lo lleva de vuelta al mundo del futuro. Whis, el ayudante de Bills, advierte que Goku Black llevaba el anillo del tiempo del Kaioshin. Además, le dice a Son Goku que existe otra persona en el universo 10 con el mismo ki que Black, y deciden marcharse juntos a buscarla. Al llegar, se encuentran a un veterano luchador llamado Zamas, que pretende convertirse en un Kaioshin. Efectivamente, su ki es igual al de Goku Black. Pero este es el primer encuentro de Zamas con Son Goku, y no se percata de los anillos del tiempo que superan los límites del tiempo y del espacio. El inútil Goku de Super. Sí. Son Goku invita a luchar a Zamas para poder conocer su verdadero poder. Ay, sí, vamos a luchar. Vale, vamos a hacer este combate, creo, y lo dejamos. Hola, Zamas, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hace Zamas? Oh, 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 tranquilito, tranquilito. Tranquilito, tranquilito, que te veo un poquito alterado, ¿eh, Zamas? Otra vez la rafada sónica esa. Vaya mierda, no me gusta nada.
En plan, sí, está guapa la animación, pero es que aquí tampoco. Calentada histórica, ¿eh? Calentada histórica, vamos. 46 de combo, 46 de combo. Vamos a ver en cuánto dejamos ese combo. No sé cuánto impacto va a ser esto. ¿Se ha perdido ya el combo? Ah, no, no, sigue, sigue. 53, 54. Ah, ups. Hola, Zamas, ¿qué tal? Vale, está muerto, ¿eh? Estás muertísimo, ¿eh, Zamas? Bueno, eso que le queda ya de vida, así cae, ¿no? Sí, 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 sí. Eso ya tiene que caer. Vale, pues listo, ¿no? Fácil el combatito, ha sido bastante rápido. Hombre, este Zamas se supone que tampoco es muy poderoso. Vale, pues aquí lo vamos a dejar después de vencer a Zamas. Y seguiremos en el siguiente episodio con esta saga de Goku Black. Y ya, pues, llegando al final. Porque es que es súper... estamos viendo que va bastante rapidito. Supongo que terminaremos con la saga de Trunks del futuro, de Black. Y luego, ¿qué nos queda? Ya creo que de ahí pasa el Torneo del Poder. Y visto los recortes que hay, el Torneo del Poder serán 3 o 4 combates como mucho. Pero bueno, ya lo veremos, chicos. Lo dejamos aquí, espero que os haya gustado, nos vemos en la próxima. Adiós. Game over.